Hola mis amigos, cuánto gusto saludarles en esta oportunidad y espero se encuentren de la mejor manera. Mis amigos, en esta oportunidad me he desplazado acá hasta la ciudad de Santa Tecla para cubrir un evento, o más bien dicho, un car show que pues la alcaldía de Santa Tecla ha puesto en este día a disposición de los tecleños y personas que quieran visitar. Así que mis amigos, vamos a ver qué tal nos va y qué variedad de vehículos podemos encontrar. Y pues siempre conmemorando el mes del padre, ya que junio aún no ha terminado. Así que mis amigos, bienvenidos. Bueno amigos míos, ya estamos caminando acá por las calles de Santa Tecla. Exactamente esta calle en la que voy es la que viene de la Casa de las Águilas. Es exactamente para donde vamos. Mira, aquí ando mi sombrilla porque no se sabe cómo va a estar el clima. Pero lo importante es que vamos sintonizados. Así que amigos míos, vamos a seguir caminando. Estoy como a unas dos cuadras, creo. Dos, tres cuadras del objetivo. Y vamos a ver cómo está el evento. Esperemos que todo esté bien y que sea favorable el clima, porque les comento que está bastante nublado. Y pues esperemos de que por lo menos que esté nublado, pero que se mantenga así, que no caiga agüita por el momento, porque les comento, el evento estaba programado para las de 3 a 6 de la tarde. Bueno, pues aquí está el show. Yo tengo un video en mi canal del show, así que pueden buscarlo si no conocen esta sucursal del show. Ahí está ese videito, ahí pueden buscarla. Y pues continuando amigos míos, ya estoy casi aquí en la esquina del Parque San Martín. Y pues ahorita se ve ya bastantes tecleños caminando por acá. La calle del evento está cerrada. Exactamente, creo que donde está la Casa de las Águilas, para allá recto, que es donde va a estar el evento. Estaba volteando allá porque no me van a botar. El macho. Así que mis amigos, vamos a continuar caminando. Miren que el Parque San Martín de acá de Santa Tecla es bastante bonito. A mí me gusta porque hay bastantes árboles, es muy fresco. Y bueno, del Parque San Martín está enfrente la ANSP y al otro lado está la Casa de las Águilas, que es una de las casas de los Quirola. Así que para que ahí tomen en cuenta ese dato, amigos míos, ahí está la Casa de las Águilas. Que ojalá en algún futuro nos dejen entrar para poder llevarles esas imágenes hasta sus pantallas. Pero por el momento me conformo solo con verla de afuera. Así que creo que tengo unos shorts del que hice de noche aquí de la casa, pero solamente de la parte de afuera. Vamos a continuar caminando y vamos a ver qué tal está este car show que pues el alcalde Henry de Santa Tecla puso a disposición, como les decía, a todos tecleños y a todo aquel que quiera estar en él. Así que mis amigos, démosle con todo. Bueno amigos míos, estoy exactamente en el lugar indicado, exactamente en el lugar del evento del car show. Y pues en estos momentos ya los pilotos y cada uno de los dueños de los vehículos se están posicionando ya para poner de la mejor forma en exhibición sus vehículos, sus reliquias, sus bebés. Bueno, todos los que tienen vehículos saben por qué les digo así. Así que amigos míos, no se despeguen de este video que se va a poner buenísimo y tal vez podamos conversar con más de algunos de los dueños de cada vehículo y que nos den su experiencia y pues que nos hablen un poco de cada uno de sus pollos.
mis amigos, como pueden ver, ya poco a poco las personas se han allegado acá al evento, a este car show aquí en Santa Tecla. Y pues estamos exactamente en la calle paralela, o que pasa exactamente frente a la Casa de las Águilas, o Casa de los Quirolas, como se le conoce también. Así que amigos míos, como pudieron ver, ya vemos un par de vehículos, ya vemos unos Mitsubishi, Toyota, Honda, e inclusive el primero que vimos, si no me equivoco, era un Hyundai. Así que amigos míos, vamos a seguir un poquito más y vamos a ver también si podemos conversar con uno de los propietarios para que nos hable un poco de la experiencia de tener un carro tuneado, pues que tanto cuesta mantenerlo. Así que mis amigos, no se despeguen del video. Hola, soy Oscar. Tengo el Datsun 78. Me ha costado un poco levantarlo por el año y más o menos he gastado como 2500 aproximadamente. Está bien bonito, lo pueden ver si gustan. Ya les van a enseñar el video y les mando un saludo a la mamá. Gracias.
Bueno, mis amigos, así está el ambiente acá en Santa Tecla. Exactamente acá al costado de la Casa de las Águilas, Casa de los Guirola, acá en Santa Tecla. Mis amigos, está muy, muy bonito el evento y pues apoyado mucho por el alcalde de Santa Tecla. Y pues se le agradece mucho que pues haga este tipo de evento, porque así entretiene mucho a las familias tecleñas y también a los que venimos de visita. También les cuento que me gané algo, aquí lo tengo en la mano. Ahorita ya la móvil de Pueblo Indio están regalando promocionales y pues me gané otra colera. Me gané algo, ¿qué diría? Me gané algo, me gané algo. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Me gané algo, mis amigos, y pues así se vive el ambiente acá en Santa Tecla, mis amigos. Excelente, pues cada uno de los dueños de los vehículos pues ha demostrado toda la disciplina y toda la inversión que han hecho en cada uno de sus vehículos, y pues los tienen súper, súper nice. Así que continuamos. Y viene paz. Así es como se vive el ambiente acá en el Car Show de Santa Tecla 2022. Y pues hemos pasado súper bien viendo cada uno de los modelos de vehículos que pues cada uno ha traído a exhibir, para las personas que pues han tomado el tiempo de querer darse gusto viendo estas joyas, y pues para los amantes de los motores. Bueno, amigos míos, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, regálame un gigantesco me gusta, suscríbete al canal y recuerda activar todas las notificaciones para que YouTube te alerte de cada vez que yo suba un nuevo video. Yo soy Namamam, hasta la próxima.